hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es amor. Los seres humanos, hombres y mujeres, nos parecemos a Dios cuando amamos. El Señor reveló sus 10 palabras, sus 10 mandamientos, para indicarnos el camino de identificarnos con Él y, sobre todo, para que entendiéramos que el camino único y verdadero es el amor. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento principal, Él responderá con palabras del libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el concentrado de la ley. Esa es la meta que tiene todo ser humano, hombre y mujer: amar como Dios ama. Pero el Señor nos ha dicho que lo primero es amar a Dios, es decir, mirarlo a Él, contemplarlo, imitarlo, quererlo. Una ley no toca el corazón humano si no es cuando se ama, cuando se quiere, cuando hay la libertad para hacerlo. Dios nos creó libres y por eso podemos amar con toda nuestra persona, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. El que ama se parece a Dios, y el Señor, queriendo cuidar en nosotros el tesoro del amor, nos reveló sus 10 mandamientos. El que cumple esas 10 palabras, vive la caridad, vive el amor y se parece a Dios, porque Dios es amor.